para celebrar en este caso la 37 edición, decíamos, de la fiesta provincial de la poesía esta tarde, aquí con la presencia de nuestro pueblo, sus autoridades, instituciones, alumnos, representantes de distintas escuelas y poetas de diferentes puntos de nuestro país. Para dar comienzo a este acto, invitamos a ingresar a las banderas de ceremonia junto a sus abanderados y escoltas de las destacadas instituciones de nuestra localidad. Gente que por ahí en el 81 ha empezado a trabajar muchísimo por esto. A don Roque, que la familia está acá presente, a Roque Noceto, Domingo Sánchez, Pedro Clis, Pato Cavatorta, y seguramente me voy a estar olvidando de gente que ha hecho mucho por esto. Al jurado, a Pipa Robotaro, que siempre está presente con nosotros, Alicia Salinas. También es una compañía, por primera vez he jurado, bueno, también la presencia acá es a nosotros nos enorgullece. A toda la gente que escribe, a toda la gente que escribe y manda la poesía para participar, porque no es solo, una edición y un no es solo una edición del pueblo, sino que también de la provincia, del país, inclusive en momentos hemos tenido internacionalmente. Así que agradecerle muchísimo la presencia de Ana, yo sé que han hecho un esfuerzo grande de venir acá, a todos los artistas, a todas las instituciones presentes, gracias, muchísimas gracias. A Franco, de la Comisión de la Secretaría de Cultura, que con lo que toda la gente que nos acompaña, la Comisión de Arte y Cultura, agradecerle muchísimo, disfrutar mucho esto, es nuestro, es de nuestro pueblo, orgulloso de nuestro pueblo, tenemos que estar bien orgullosos de lo que vivimos. Veo a Noel y a Agustina, que hoy la verdad que justamente han hecho un evento hermoso en el Día de la Tradición, que justamente el Día de la Tradición coincide con nuestra fiesta de la poesía, y es un homenaje a José Hernández, y donde tenemos un rincón de Hernández al lado de la Plaza de los Poetas. También tenemos que estar orgullosos de ellos. Pues la verdad que felicitaciones, chicos, porque han hecho lo mismo. Igual hoy y mañana vamos a tener muchos artistas locales acá arriba del escenario, muchísimos. Y eso también es orgullo de nuestro pueblo. Así que gracias a todos por venir. Disfrutemos esto, disfrutémoslo hasta en lo más profundo del corazón y sigamos trabajando para que la fiesta de la poesía siga creciendo año tras año. Gracias por todo. Mariposa, posa, posa, con su traje de color, vuela y vuela por el campo.
con un rubí. Es flor preciosa y es flor que canta entre las flores de mi jardín. Viajan por mi mente recuerdos de mi niñez. Uno de ellos, mis primeras vacaciones en familia. Nubes como copos de algodón, el reflejo de mi sonrisa sobre el mar, el azul de mis ojos, la mirada de mi abuelo, mis pies sobre la arena, libertad. Edad de princesas y hadas, de dragones y castillos, de cuentos, de fantasías, de amor, de magia y de hechizos. Edad de escuelas y recreos, y de rodillas y espadas, de pijamadas de amigas y de noches y madrugadas. Edad de risas y llantos, de secretos compartidos, de recuerdos imborrables que estarán siempre conmigo. Te fuiste y me dejaste vacía. Te fuiste y sentí la monotonía. Siento miedo, dudas. Siento que ya no puedo. Y siento nostalgia en los desvelos. Te vi alejarte sin que nada te importara, como si nunca me hubieras amado. Los momentos que vivimos quedaron en el olvido. ¿Cómo irme de vos? Me dabas paz, me dabas lo que pocos saben dar. Te quise como a nadie y te convertiste en nadie. Solo me dejaste vacíos y momentos que quedarán en el olvido. El perro y el rancho. Sobre la pálida caricia del viento, la cara del perro se acurruca en un gracias. Está mirando al infinito en busca de la vuelta de su dueño. Detrás de él, un rancho de barro emerge sobre la colina del cerro más barato del norte argentino, en una pose de olvido y devastación. Llevan horas mirando el horizonte, el perro y el rancho. Llevan días y meses buscando una alegría, el perro y el rancho. Llevan años padeciendo injusticias, el perro y el rancho. El perro espera a su dueño y no deja el rancho porque sabe que éste no podría seguirlo. El calor sofoca los pensamientos que pasan lentamente por la retina del animal. En una dieta maldita van ganando sus costillas el cuero envolvente de un presente triste. El rancho se va arrugando. Sigue el perro mirando al sur todos los días, sin descanso, pegando una caminada para engañar a su estómago con menú de rapiña, y solo entonces, cuando el hambre se disimula, recobra el coraje para retomar su lugar de vigilante expectante. Luego de varios ayunos, a lo lejos una sombra se asoma. A lo lejos, un sombrero emerge entre los serpenteados caminos de tierra, trayendo en sus espaldas el fruto de la cosecha de turno. De golpe, la zafra o el algodón se veneran. El perro corre, el rancho sonríe, y un eslabón más de la cadena de la vida anuda los custodios de la amistad, renovando el pacto entre la amistad.
Como ya hemos realizado el año pasado, vamos a homenajear a todos los artistas de nuestro pueblo. Desde la calle Boulevard Centenario hasta la calle Azurmendi, en la Plaza de los Poetas, todos los años vamos a homenajear a dos músicos o dos personajes de nuestro pueblo. En este caso, como bien dijo Marinelli, vamos a homenajear a Luis Príncipe, quien fue violinista de la orquesta de Agustín Príncipe, y además al señor Julio Gonsevato, alias Cortito, que con su canto siempre nos alegró la vida. Así que vamos a invitar a familiares de ellos para que reciban una mención, cuyas placas van a estar en la Plaza de los Poetas, en el Camino de la Música, para siempre. Gracias. Pensar en el viejo que fue tan importante en la vida nuestra, era el violinista de la orquesta, y me toca, cuando me convoca Franco, tengo que pensarlo como artista, qué significaba para él el violín y cómo expresaba en su vida diaria su música y su extensión. Cuando estaba enojado tocaba tango para él, y cuando estaba calmo se escuchaban las milongas, pero cuando estaba alegre, tenía alegría interna, se escuchaba Vivaldi. Y después hay algunas anécdotas que pintan lo que significaba para él. Él tuvo una hemiplejia a los 55 años y quedó paralítico en medio cuerpo, la cual lo impedía de hacer la digitación del violín. El médico, cuando se entera de que era músico y que tocaba violín, me pide que le lleve el violín al hospital. Gracias al violín recuperó los movimientos de sus dedos y volvió a ser el músico que siempre fue. Eso expresa lo que era, lo que sirve, para qué sirve la música. Entonces, vas más allá de nuestro ser. Otra anécdota que él tenía cuando subía a los escenarios, porque a su vez eso es para él en lo interno, lo que recién dije. Cuando él se subía a los escenarios, él contaba desde arriba cuánta gente bailaba. Si eran muchas, es decir, hoy toqué bien y le llegué al corazón. Ese era mi. Para vos, Corto querido, tu figura se agiganta cuando suena tu guitarra y tu voz canta. Para vos, que nos alegraste la vida. Para vos, que estás volviendo en cada chacarera, samba, chamarrita, cumbia o chamamé. Para vos, que quisiste a tus hijos como a nadie. Para vos, el cantor de todas las instituciones del pueblo. Para vos, que tu canto sabía dónde iba perfectamente. Para vos, que amaste la vida con tu sonrisa ancha. Para vos, que nos llenaste de orgullo ser tu amigo. Para vos, el buen cantor y la mejor persona. Para vos, que te fuiste y te quedaste. En cada uno de nosotros te quedaste, que nos duele tu partida y tu recuerdo nos llena de alegría. Para vos, Corto querido. Y es de la familia de Corto, en nombre de Lauri y su hijo, decirle gracias a la comuna, gracias a Dani, gracias a la gente que organiza todo, emocionado. Gracias a todos, gracias a todo el pueblo.